Estaba pensando qué hacer el día de hoy. Nada por aquí, nada por allá, nada por acullá. Y se me ocurrió hacer algo diferente, algo que nunca antes había hecho. Un mini golf. ¡Qué grandiosa idea! Así que fui a conseguir todas las cosas necesarias para crear. No tengo ese tipo de pelotas, así que fui a buscar alguna que me pudiera servir. ¿Tú qué eres? ¿Media pelota? Tú estás muy grande. Yo no fui. Ya tengo las pelotas. Falta la bandera. No encontré bandera, pero encontré un suéter rojo de mi mamá que estaba ahí. Ay, Juan, la hora ya llegó. Después me puse a cavar el hoyo donde tendría que caer la pelota. Ayúdame, perrito. Tú eres un perrito, le puedes ayudar. Y es más fácil. Después hice otro hoyito para poner el palo y la bandera. Puse otros detallitos más y quedó listo. Se ve cool, ¿no? Solamente me faltaba el palo. ¡Sí, no es piñata! Bueno, Perry, hay que sacar la creatividad que llevo dentro. ¿Todo bien en casa? Estoy feliz como una lombriz. Iba a empezar a jugar, pero Perry no me dejó. Es mía. Me tiraba la pelota. Ve por ella, Perry. Hasta que por fin lo pude distraer, pero algo salió mal. No le pegué la pelota y salió el tenis volando. Oh, creo que nunca jugaré. Tan, tan. Estaba pensando qué hacer el día de hoy. Quisiera estar en la playita, en el solecito, con un coquito. Y recordé que no había abierto el regalo que me dio mi mamá el 14 de febrero. ¡Allá voy! ¡Ay, está al otro lado! ¡Allá voy! Así que fui por él. ¡Ábrete! ¿Quieres bronca? ¿Quieres bronca? ¡Échale, órale! Hoy decidí ser cocinera. Bueno, ya, en serio. Estuve buscando qué cocinar, pero la verdad es que no se me ocurría nada. Así que le pregunté a mi mamá qué comeríamos el día de hoy. Mira qué bien se me ve lo que me regalaste, ma. Oye, por cierto, ¿qué vamos a comer? Porque yo voy a cocinar. ¿Alambre de pollo? Suena fácil. Así que vamos a empezar. No sé qué estoy haciendo. Wow. Cociné el pollo. En lo que estaba listo comencé a cortar el jitomate y el chile morrón. Estaba tan concentrada que... ¡El pollo quemado! Ya se me estaba quemando. Después corté la cebolla. Tú dijiste que me amabas y no era verdad. Sí, mamá, ya casi está listo. Estoy cortando la cebollita. Lo terminé, lo puse en un platito y la verdad es que se veía súper rico. ¡Y las tortillas! Ya lo llevé y ahí fue donde nos dimos cuenta que... ¡No me preparé nada a mí! Tan, tan. Estaba pensando qué hacer el día de hoy. Creo que me hace falta ejercitarme un poco. Arriba, abajo, dos para adentro, dos para afuera. Y de repente llegó mi mamá a decirme una gran noticia. Me dijo que me habían verificado en YouTube. Me estás mintiendo porque el otro día te pinté el cabello mal. Así que fui corriendo por mi lápiz. Sí, ya tiene la palomita. No se puede ver en los celulares, pero sí en las laptops y computadoras. Así que vamos a hacer un mini festejo. ¡Vecininco, lingo! ¡Ya me verificaron en YouTube! ¿Quiere venir a mi festejo? Ya sé que nunca viene. Pero bien, que escuchó el otro día que lo amaba, ¿verdad? También le fui a contar a Perry. ¡Me verificaron en YouTube! ¡La volé! ¡Ay, Leslie! ¡Ahora me bajas mi juguete! Bueno, después de bajar el juguete de Perry, estuve piense en cómo podíamos festejar el día de hoy. ¡Ya fui por mi película! ¿Y esto para qué? Fui por un par de adornitos más. ¡Yupi! ¡Eso, Perry! ¡Festéjale! ¡Dale todo al mundo! ¡Que todo el mundo te vea! Fui a hacer un letrero. ¡Hola, lobito! ¿Se ponchó? Y puse un poquito de confeti. ¡Muchas gracias por su apoyo! ¡Oh, sí! Le cayó todo a mi mamá. ¡Ay, no! Estaba pensando qué hacer el día de hoy. ¡Qué calorón me asfixio! Y viendo los camastros, el solecito, se me ocurrió una grandiosa idea. Crear mi propio balneario. ¡Vamos! Bueno, solo tengo un camastro porque el otro lo rompí. No le digan a mi mamá. Mamá, no veas mis TikToks. Este también lo rompí. Así que fui por todas las cosas necesarias. Pero ya saben, también tenía que poner mi tienda para vender cosas que usan en un balneario. Un sombrerito por aquí, una gorrita por acá. Este mejor me lo quiero yo. Aloha, guay. Aloha. Hasta que por fin terminé. Quedó súper bonito. ¿Cómo pasé en el agua? Aquí llegó tu tiburón. ¡Qué calurón! Me voy a poner tantito bloqueador, al final se va a dar cuenta. ¡Ay! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenido! Llegaron dos clientes y no solamente me compraron cosas ahí, también me pagaron su entrada al balneario. Así que fui a darles un recorrido. Tal camastrito con sombrita, puede pasar aquí a comer, tiene esta vista, áreas verdes. Todo estaba súper bien hasta que... Bueno, aquí está el albergue, solamente que ahorita no tiene agua. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? ¿No tiene agua? ¡Regrésanos nuestro dinero! Y así acabó esta historia. Tan, tan. El día de hoy, como ustedes no los pidieron, Perry y yo seremos vaqueros. Sin vaquero no hay sombrero, Perry. Digo, sin sombrero no hay vaquero. Yo solo quiero jugar. Bueno, algunos de ustedes me ayudaron a elegir la historia de hoy y me dijeron que Perry podría ser el caballo. Corre como el viento, Tirol. No, creo que es mala idea. Estás muy chiquito. Vi un adorno de caballo y lo quise quitar. Ven para acá. Yo no haría eso si fuera tú. Tenía razón, así que fuimos a conseguir las cosas que necesitábamos para nuestra historia. Traté de improvisar unas pistolitas, pero no me quedaron. Pero conseguí algo mejor. Mira, Perry, tenemos las mejores pistolas del oriente. No, no es un micrófono, Perry, son pistolas, mira. Piu, piu, piu. Y bueno, no tenemos caballo, pero tenemos unicornio. Así que lo que hicimos fue ir a revisar nuestras tierras. Buscamos por todos lados y vimos que todo estaba en orden. Después me puse cómoda y agarré un... sabe perejil. A lo lejos vi que Perry había agarrado su pistola, así que me alarmé y fui a ver qué es lo que pasaba. No se ve ningún enemigo en la pista. Estaba cantando. Me demanda location. Estábamos muy felices bailando hasta que... ¡El enemigo! ¡Toma esto! ¡Oh, oh! Le pegué al bichingo. ¡Tan, tan! El día de hoy, como ustedes lo pidieron, voy a ser luchador. Ya, 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 ya. Ah, no, ese es...
karateka. Invité a Perry y después preparé todo lo necesario para hacer el ring. Voy a agarrar tantito la alfombra, no creo que se den cuenta. ¡Ah! Hice 4 hoyos, puse 4 palos. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡No te vayas, Perry! Y puse resorte en las 4 esquinas. Ahora solo nos faltaba irnos a cambiar. Me va a quedar precioso el maquillaje. Ya que estábamos listos, nos presentaron. En esta esquina, Perry. Y en esta otra, Leslie McKenzie. Tarán, tan, tarán, tan. Así que empezó el round 1, pero creo que Perry no estaba tan animado. Ándale, Perry, lucha. Somos luchadores. Así que fue muy fácil ganarle el primero. 2, 1, ¡gané! Veía muy tranquilo a Perry y es que el segundo me ganó él. Yo ya estaba súper cansada. No aguantas nada. ¿Otro round? Y wow, Perry sí que lo hizo bien. La camaleonina no, por favor. Sí, él ganó, así que lo felicité, pero... ¡Ya terminó la lucha, Perry! ¡Tan, tan! Estaba pensando qué hacer el día de hoy. Pero no se me ocurre nada. Quizá deba dormir todo el día. Y recordé que querían que fuera carpintero. Perry, voy a construirte la casa más hermosa del mundo. No me hiciste caso. Lo primero que hice fue recolectar todo el material necesario para armarla. Te encontré. Con este material harás mi casita. Y ya que iba a empezar a construirla, escuché un... ¡súper fuerte! Resulta que el panal de abejas estaba alborotado. ¡Vámonos de aquí, Perry! ¡Corre, ayúdame con la escoba! Así que nos cambiamos de lugar. Fui por un par de cosas más y ahora sí, vamos a comenzar. ¿Y esto qué es? Se ve todo muy interesante. Creo que esto es para hacer ejercicio en el brazo. Esto es como una máquina de coser. Bueno, después de darle una revisadita a la herramienta, por fin empezó la construcción. Voy a poner un clavo aquí. ¡Ay, Leslie! ¡No clavaste nada! ¡Un momento! ¡No clavé nada! Fue algo tardado, pero creo que estaba quedando cool. Y así quedó. Bueno, dice Alexa, pero es tuya. Creo que le había gustado, pero el aire... ¡No! Estaba pensando qué hacer el día de hoy. Tiro pa' que baile, pa' que te suelte y no bailes sola, no. Y recordé que hoy venía alguien a visitarme, así que se me ocurrió hacerle un par de bromas. Perry, me tienes que ayudar. Lo primero que hice fue pensar en bromas que le podría hacer. Y varios de ustedes me dieron ideas por Insta. Entonces él va a estar aquí un poco enojado ya porque se cayó. Así que empecé a prepararlas. Amarré un hilo transparente en la puerta para que se tropezara. Puse muchas hojas en el árbol. Cuando pase por aquí, me das la señal, Perry. Inflé globos con agua y ya tenía todo listo. Justo a tiempo porque llegó. Ya estaba lista para la primera. Adelante, pásale, estás en tu casa. Hoy. ¿Por qué no se cachó? No sé qué pasó, no salió como esperaba. Bueno, pero aún tenía dos bromas por hacer. Por favor, que esta sí salga, por favor, por favor. Lo llevé al jardín y lo puse abajo del árbol. Con una patadita, uno patadito. Uy, ¿por qué no se... Uy. Quise ver qué estaba pasando y me cayeron a mí. La última no me puede fallar. La víctima está distraída. Repito, la víctima está distraída. Todo estaba listo y... ¡Pum! Tenías calorcito, ¿no? Le eché varios globos y me empecé a reír, pero no descuido. Él me atacó a mí. Tan, tan. Estaba pensando qué hacer el día de hoy. Una pelusa por acá, pelusa por delante, pelusa por atrás. Y de repente se me ocurrió poner mi propio auto lavado. Así gano dinero. ¡Ves, Ningo! ¡Venga a lavar su coche! ¡Usted se lo lavo gratis! Así que fui a preparar todas las cosas necesarias para mi auto lavado. ¡No hay salida! Puse una lona, fui por el agua, cubetas, un letrero. Mi coche solo tiene una llanta. Y una bocina amor, que no amor, podía amor, faltar. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y quedó listo. Ahora solo estaba esperando a que llegara el primer cliente. Pásele, pásele, pásele. Lavocoches. Y por fin llegó alguien. Que quede como nuevo. Estaba bastante sucio, ¿eh? Pero la verdad es que quedó muy bien. Que tenga bonito día. ¡Un momento! ¡No le cubrí! ¡Ay, no puedes ir! ¡Nunca más vendrá nadie más a lavar su coche! ¡Un momento! Y en eso llegó otro carro. Lo lavé por dentro, le saqué la basura, limpié los tapetes. ¡Oh, no! ¡Lo envuelto más! Y como ya casi era hora de que llegaran por él, me apuré. ¡Una pasadita más y listo! Pero no me quedó como esperaba, así que no me pagó. ¡Oiga, pero dime mi trapo! ¿Qué más podía pasar? No lo creo. Llegó la chiquis. Tan,